Los eventos recientes realmente nos llevan a replantearnos muchas ideas y nos llevan a repensar muchas cosas que han estado afectando a lo largo del tiempo. Pero yo creo que sobre todo lo más importante es no acudir a la violencia como resultado ni como solución a los mismos. Yo creo que debemos de enfrentar un diálogo entre ambas partes, debemos enfrentar un diálogo donde las ideas sean realmente escuchadas, donde cada cual tenga una opinión que sea legítima y que sobre todo esté sobre la base del compromiso y sobre la base del ideal que tenemos que defender claramente como individuo integrado a la sociedad. Como bailarina y profesora joven de la Universidad de las Artes, creo que son momentos de definición, que son momentos de firmeza. Y desde esa soberanía artística y cultural que nos ha brindado y nos ha ofrecido nuestra revolución, los jóvenes y bailarines y la cultura en general cubana debemos unirnos y debemos defender la fuerza de la verdad y las ideas. En estos tiempos tan convulsos a causa de la COVID-19, el pueblo de Cuba debe mantenerse unido. Cada ser humano tiene el derecho de exigir, de reclamar sus derechos, pero sobre la base de la soberanía, el respeto. No es tiempo para la opresión, tiempo para la guerra. Es tiempo donde las cosas para resolver los problemas deben ser de una manera educada. Y siempre la unidad es lo que nos va a dar la solución. Cuba, cubanos, nos hemos caracterizado por eso y debemos mantener nuestra independencia, que es lo principal de nuestros valores. Fuerza, que lucharemos y venceremos.